Ya lo tenemos, ya nos ha llegado este Huawei Watch GT 3SE. Atiende que te voy a enseñar cómo viene en la caja y además te enseño a cómo configurarlo con tu móvil por primera vez. Acércate por aquí. Voy a darle aquí a estas pestañitas de aquí que se quitan. Vale, bueno, aquí tenemos nuestro flamante y nuevo Huawei Watch GT 3SE. Qué bonito, como veis ahí. Deportivo, redondo, aparecen aquí las minuteras, muy chulo, qué bonito que es. Luego encendido cambia bastante. Aquí tenemos este botoncito en rojo y otro botón, como veis ahí, muy bonito la verdad. Y luego nos encontramos en la caja pues poco más. Aquí tenemos el cable, cargador y los libritos de instrucciones. Que bueno, el cable, como siempre, yo te voy a recomendar que lo conectes aquí debajo. Lo enchufes en magnético, el cable de carga, lo cargues de manera completa, empieces, eches un vistazo por aquí debajo en la sección de descripción del vídeo donde te voy a dejar la aplicación para que la descargues, lo dejes conectado y ahora seguidamente te enseño cómo configurarlo con tu móvil. ¡Adentro! Bueno, has descargado ya la aplicación y ojo, te has encontrado con un problema que no la encuentras. Ya te lo enseñé en este vídeo, tienes por aquí que desapareció de Google Play, pero te enseño rápidamente cómo configurarla con tu móvil Android, porque con el iPhone y con un móvil de Huawei no vas a tener ningún problema. Descargada la aplicación, iniciada la sesión, vamos ya a la configuración de nuestro reloj. Vale, ya lo tengo cargado de manera completa, pulsamos el botoncito y seleccionamos nuestro idioma. En esta ocasión es el español, vale, y ya te dice que tienes que enlazarlo. Vale, nos vamos a la aplicación y como veis aparece ahí un pequeño código en el apartado superior, le damos a añadir, vale, damos a aceptar para la localización. Aquí, mientras se usa la aplicación, normalmente yo suelo darle a eso y como veis ya me ha reconocido el reloj y ahí aparece el mismo mensajito. Le damos al botón de asociar y ya, como veis, ya estará enlazando. Vale, tenemos que dar el permiso para que gestione nuestras llamadas, para que nos aparezca la información. Le damos ahí, marcamos la pestaña importante, tanto en el teléfono como en el reloj. Marcamos esa pestañita y ahora le damos a vincular. Porque si no marcamos la pestaña cuando recibamos una llamada, no nos va a aparecer la notificación. Vale, ya hemos tenido ese mensajito. Marcamos estas dos pestañas para que nuestro reloj se actualice automáticamente. Le damos al botón de continuar. Ya lo tenemos conectado y ahora vamos a tener que darle los permisos que veíamos antes. Como veis, no recibe notificaciones, no puede responder llamadas y es lo que tenemos que entrar es para darle esos permisos. Como veis, ahí te aparece según el tipo de aplicación que tengas, tienes que irte y permitir, como ahí, como vemos, tenemos que entrar para permitir el acceso a las notificaciones a nuestro reloj. Entraríamos ahí en tarjeta, según lo que tengas, tú busca con tu móvil y accede para darle todos los permisos a las notificaciones. Vale, como veis, ahí tenemos que habilitar las notificaciones. Para ello tenemos que entrar en salud de Huawei y marcar el permiso de acceso a notificaciones. Marcamos esta pestañita. Si tú tienes otro tipo de móvil, pues te aparecerá directamente el enlace para que puedas permitir el acceso a todo este tipo de notificaciones. Marcamos ahí el OK, nos vamos para atrás y ya tendríamos, como veis, salud de Huawei marcado para recibir las notificaciones. Ahora le damos a permitir para el registro de llamadas y a los contactos y a los mensajes, ¿vale? Y ahora te aparece una pequeña información, ¿vale? Ya lo tenemos por aquí. Bueno, ahora, como veis, te aparece una pequeña guía donde te enseña qué es lo que puedes hacer directamente desde el reloj. Y una vez ahí ya configurado, ya tenemos, como veis, ahí nos desplazamos, acceso directo, notificaciones, todas las informaciones y te aparece aquí una pequeña guía. Pero no te preocupes porque yo esto te lo voy a enseñar en siguientes vídeos. Esto, como veis, es muy sencillo. Si la única pega que pueda haber es que tú tengas un sistema operativo
distinto en tu móvil Android y tengas que buscar ahí un poquito más para acceder, para permitir el acceso a las notificaciones de tu móvil. Pero ojo ahí, que enseguida la aplicación te lo reconoce y te dice dónde tienes que entrar para darle ese acceso. Como veis, súper sencilla esta primera configuración de este flamante y nuevo reloj de Huawei. Estate atento porque te voy a traer mucho más contenido de este Huawei Watch, comparativas, recomendaciones de compras en este canal. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!